Tenemos una montaña de cajitas misteriosas de Mario Bros. Y hay que ir descubriendo qué nos van a tocar dentro de aquí, porque hay piezas muy exclusivas como este Mario dorado. Y vamos a estarlas abriendo a ver cómo anda nuestra suerte. Quédate a ver este video. Me acaba de llegar este bonito paquete por Mercado Libre y dentro de este paquete hay más de 1,000 pesos de productos de Nintendo. Ya sabemos todos nosotros que Nintendo es una marca costosa, pero lo interesante del caso es de que dentro de esta cajota hay otras 10 cajitas misteriosas de figuras de Nintendo. La neta, nos pueden salir un chorro de figuras yendo desde el Mario, creo que Luigi no está, pero creo que está la princesa Peach, hasta el Mario dorado, que es la pieza más rara que nos puede tocar. Aquí adentro vienen todas random, así que no es garantía que nos puedan salir así como nosotros la queramos, así que la vamos a proceder a abrir esta cajita misteriosa. La neta, ya le estaba esperando un buen, A ver, la vamos a destapar por aquí. La neta, no sé qué esperar. Yo creo que por más de 1,000 pesos, yo creo que la calidad debe de ser excepcional. O sea, por eso vamos a ser duros críticos en estas figuras. Y les voy... Ahí ya se mira, ya se está asomando la primera cajita misteriosa. ¿Saben a qué me recuerdan mucho estas cajitas? A las cajitas que vendían, no sé si les tocó, de Blockbuster. Me recuerda un buen estas cajitas que iba con un primo, las compramos ahí. De hecho, él tenía un buen de estas figurazas y la neta, pues sí costaban caras, aunque la calidad era muy buena. Muy bien, lo destapamos y ¡oh! Tenemos el Santo Grial aquí delante de nosotros. Son, bueno, deberían de ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah, canijo! Son 6. Y, bueno, sí, cierto, pero hacen falta 2. Entonces 12 menos 2 son 10 cajitas en total. Oigan, pues bastante bien, bastante perfecto, Agarramos la primera cajita misteriosa del día de hoy. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos que viene adornada, pues así como... Es una buena alusión de cajas misteriosas, ya que utilizan su mismo bloque que no sabes qué va a tocar. Pero le damos la vuelta y dice, coleccionenlos todos. Ah, ok, entonces por eso cuesta tan cara, porque esta promoción es gringa, porque los nombres están pues en inglés. Peach, Gold Mario, Mario Dore. Viene en italiano también. Oigan, bonita referencia, entonces si viene en italiano. ¿Y el Yoshi no puede venir en italiano o qué rayos? Yo sinceramente, si tuviera que hacer mi predicción de las figuras que más me gustan y las que yo creo que me van a salir, veme contando tú en la parte que abajito, ¿qué figura es tu favorita? Mi favorita, por supuesto que sí, es el Mario dorado, ojalá y nos toque. Luego de ahí podría ser el Boo, la princesa Peach, le damos la vuelta. De ahí el Yoshi y el Koopa Troopa. Y en este videazo yo creo que nos van a tocar en este orden: Yoshi, Mario, Toad, se me hace que nos va a tocar, la Bobomba. Yo creo que mínimo esas van a ser las primeras que nos van a ir tocando, así que después les voy a ir diciendo cuáles me van a ir tocando. Así que ya tenemos en nuestras manos las buenas cajitas misteriosas. A ver hasta dónde puede llegar esta torre de bloques misteriosos de Super Mario Bros. Vean, aquí tenemos 10, son un chorro. ¡Ah, canijo! Y también viene así como un tipo de papel china por la parte de hasta mero al fondo de esta cajita misteriosa. Así que bastante cool también, ¿no? Vendrá un regaluzco por ahí. Así que las vamos a ir sacando absolutamente todas. Y ya por último tenemos este bloquecito misterioso de Mario Bros. Muy bien, ahora toca a irlas apilando, irlas acomodando. A ver, si son 10, entonces deberían de ser 5 en la base, me parece. Ok, 5 en... no, 4 en la base, entonces, ahí está. 3 aquí, 2, ah, sí las hicimos bien. 2 por este lado y ya por último tenemos esta. ¡Oh! El último bloque misterioso de todas estas cajitas. Son 10, son un buen, Se me dan ganas de golpearlas y que se vayan todos a volar. Y lo bonito es de que pues causa una referencia bastante cool estas cajitas, ya que pues aquí adentro te salen cualquier tipo de figuras misteriosas. Así que vamos a proceder a abrir la primera cajita misteriosa. La abrimos por aquí. Así que vamos a ver qué viene. Y viene una bolsita. Ok, una bolsita bastante mística, bastante misteriosa. Hasta se me figura como una bolsita de la basura, Uy, están bastante pequeñas, yo me las esperaba más grandes. Pero vamos a ver si porque están pequeñas la calidad es bastante buena. Vamos a darle el primer tijerazo, aunque esas tijeras las mordió la perrita que tenemos. Pero a ver si nos da la respectiva suerte para que nos pueda tocar el Rey Boo o un Yoshi. Así que lo vamos a ir destapando. Espero no haber cortado la figuraza.
Y vamos a ver, chan chan chan, ve algo rojo. ¡Oh! Nos tocó la M de Mario. ¿Qué tenemos por aquí? Le damos la vueltaza y es esta bonita figura de Mario Bros. Oigan, qué curioso, nos acaban de tocar la pieza más icónica dentro de estas cajitas misteriosas. Pero ya estoy viendo aquí un pequeño detalle, para hacer una pieza tan costosa, la neta no me gustaría que tuviera ese tipo de detalles. Pero sinceramente está súper cool porque sí está muy muy en miniatura. A ver, ¿no tendré alguna moneda por aquí a un ladito de mí? Porque se me hace que estas piezas son del tamaño de un peso, son realmente pequeñas. Se me hace que sí, voy a ir por una moneda para estarlas comparando. Estas son las que venden en Mercado Libre y miren, aquí tengo un peso y están muy pequeñas, Por 1,000 pesos yo creo, yo no sé si lo vale tanto, porque si están turbo pequeñas, pero pues a las personas que les gustan las figuras en miniatura yo creo que sí vale la pena. Y la calidad no es que esté al 100%, porque ahí vemos unos pequeños detalles en pegamento. A los bounties pues sí están súper bien detallados. Aquí pequeños errores en la pintura, vemos que la suela pues no está del todo pareja. Se me hace que las hacen una por una, lo que quiere decir que no están hechas por máquinas, así que pues tienden a tener más errores y pues la calidad pues es de error humano, aunque sí está bastante cool. El material es así como tipo flexible, eso sí me gusta bastante, que es como un material de un plástico bastante blandito. Pero la calidad yo creo que le vengo dando su buen 8, No se lleva su buen 10 de 10, se lleva su buen 8 de 10. El precio, la neta, se lleva un 0 porque se me hacen súper caras. Aunque pues la licencia de todas las figuras de Super Mario es realmente cara, pero por 110 pesos, las vamos a estar revisando más a detalle, porque no sé si valen por completo la pena. Lo bueno que aquí en el canal las vamos a estar calificando como son. Ningún patrocinio de Super Mario, aunque Nintendo a lo mejor nos castiga baneando este video, no me importa sinceramente. Así que hay que abrir la siguiente cajita misteriosa, a ver qué me puede tocar. Ok, yo había intentado predecir que me iba a tocar la bonita figuraza de Yoshi, pero como ya me tocó la de Mario, vuelvo a rectificar que nos va a tocar la bonita figuraza de Yoshi. A ver qué nos va a poder tocar. ¡Uy! Aquí ya venía bastante doblado por la parte de hasta mero abajito. Ok, aquí tenemos la próxima bolsaza. Vienen las bolsitas bastante infladitas, y vienen bastante pequeñas. Watchen, aquí pongo una moneda de 5 pesos para que se den una idea. Ay, quién sabe qué le habrá pasado a esta moneda. Yo creo que la atropelló un carro, pero sí están bastante pequeñas. A ver qué me irá a tocar por el tacto. ¿Sabe? Podría ser el Rey Boo. No es el Rey Boo. Podría ser el Toad. Se me hace que va a ser el Toad esta figuraza. A ver, ya no nos vamos a spoiler más. Así que hay que descubrir qué nos va a tocar aquí dentro. A ver, lo vamos navajeando por aquí a un ladito. Y es la bonita. ¡Oh, es Yoshi! ¡Es el bonito Koopa Troopa! Oigan, qué curada que me haya tocado esta bonita figura del Koopa Troopa. Está bien curada, gente, les digo, ¿verdad? Por la parte de hasta mero atrás vemos su bonito caparazón. Por la parte de abajito vemos acá sus buenas botitas. Oigan, creo que inclusive me gusta más que el Mario. Aunque, pues, lastimosamente, si el Mario ya estaba pequeño, pues para que sea realista el videojuego, los Koopa Troopas son aún más pequeños. A la bestia, a la torre, gente. Verán, déjenme ponerlo a un ladito de una moneda de un peso. Una moneda de un peso está más grande que este Koopa Troopa. ¿Qué me estás contando? Está realmente pequeño, Bueno, casi a la par, está un poquito más grande, pero ya se darán una idea que sí están muy, pero que muy pequeñas estas figuras. Pero la neta está súper cool para armar nuestra colección. ¿Se imaginan que nos salga toda la colección completa? A ver, compremos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ser, Puede ser que vengan completamente diferentes estas piezas, pero la neta no me gustaría que vinieran repetidas, porque imagínense, gastar 1,000 pesos en esta colección y luego que venga una repetida. No, hombre, ya le quitaría lo emocionante a todo esto, pero hasta ahorita vamos realmente bien. Nos han tocado dos figuras completamente diferentes. Venme comentando tú en la parte de abajito cuál te va gustando más, si la figura de Super Mario o la figura del Koopa Troopa. Yo sinceramente hasta ahorita me quedo con la bonita figura del Koopa Troopa. Oigan, pues bastante cool, aunque sinceramente sí me hubiera gustado más que el Mario Bros. Viniera con su traje icónico, con su overall de color rojo y también de color azul. Que venga con este tipo de artilugios, pues no me parece del todo bien. Aunque si bien es cierto, pues estas cajitas misteriosas son, no sé si se lo diga por aquí, pero creo que en la publicación decía que pues era de un videojuego tal cual en específico. No me acuerdo bien de su nombre, pero bueno,
Simplemente aquí está el Mario helicóptero, así que publicidad engañosa no lo es porque ya nos estaba marcando eso desde antes. Muy bien, ponemos las dos figurazas que nos acaban de tocar en este videazo y vamos por la siguiente cajita misteriosa a ver qué nos va a tocar. Quiero que me toque el Rey Boo, es una de las piezas que quiero que me toque al decir verdad, así que también la pongo por aquí a un ladito. Así que vamos con la siguiente cajita misteriosa a ver qué nos va a tocar. Y chon chon, se llegó el momento de irlas abriendo. A ver qué me va a tocar. Uy, estaban vaciando ya el cartoncito. Y a ver si nos toca el Mario Bros, A ver, el Mario Bros dorado. Este Mario Bros sí viene tal cual como en los videojuegos, pero pues lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que lo vuelve la pieza más exclusiva, más rara, porque pues es el Mario dorado. Es como los amiibos. ¿Alguien de ustedes conoce los amiibos? La neta es de que a mí me encantan. Uy, estaban desinflando esta bolsita. Venía súper inflada, pero la aplasté y se desinfló. Ok, se siente como una bolita, Así que puede ser el Rey Boo, o puede ser la Bobomba, o puede ser el Busy. Ok, vamos a ver cuál de esos va a terminar siendo. Yo creo que va a ser el Rey Boo, Uf, por fin ya va a llegar una pieza que sinceramente sí quería que me tocara. A ver, ¿qué podrá ser? Lo vamos a abrir. Chan chan. Yo solo pido que no sea pieza repetida. Con delicadeza lo abrimos por aquí. Y vamos a ver la pieza que nos va a tocar. Y 1, 2, 3. ¡Oh! Es la pieza del Gomba. Oigan, está bien curada. Es así, la neta es de que me impresionó. La calidad es muy buena en este Gomba, pero pues también cabe resaltar de que pues estas piezas son realmente sencillas de fabricarlas. No tiene mucho chiste, es prácticamente un triángulo, pero está bien curada, Un Gomba que se nos une a la colección. Aquí vemos el número de serie. Ah, el número de serie coincide con esta cosa. Cero, ah, sí. Ok, pues aquí podemos ver que pues no falsifiquen este tipo de piezas, porque entonces esto también debería ser diferente. 01LK. Bueno, quién sabe sinceramente en qué se basa esta cosa, pero pues me imagino que debe coincidir tanto el número de serie de la cajita como el número de serie de la figura. Pero está bastante cool al decir verdad este Gomba que nos acaba de tocar. O bien, pues ya vamos armando un buen nuestra colección. Ya pues al decir verdad, viendo todas estas figuras juntas, va aumentando pues su prestigio. Pues ya ver el Mario ahí solito como que sí deja bastante a qué desear, pero ya ver todas estas figuras juntas, uff, yo creo que sí está bastante complicado. Oigan, qué curada que me haya tocado piezas tan icónicas como el Mario Bros, el Koopa Troopa, el Gomba. Yo si las tuviera que poner en un orden hasta ahorita las que me vayan tocando, va a ser número 1 el Koopa Troopa, sinceramente está súper cool. Número 2, el Mario Bros. Y número 3, el Gomba. Pero lo más importante, coméntame tú en la parte de abajito, ¿cómo calificarías todas estas figuras? Aunque sinceramente no me esperaba que fueran del tamaño de un peso. O sea, yo me esperaba que fueran pequeñas, no sé, como las figuras que estaban saliendo en el McDonald's o algo por ese estilo. Pero que sean de ese tamaño, de un peso, neta, me lo cuestionaría dos veces al comprar este tipo de figuras, porque yo me esperaría que fueran más grandes. Aunque por 110 pesos para hacer una figura oficial de Nintendo y luego más de Mario Bros, su franquicia más cotizada, yo creo que pues lamentablemente o afortunadamente sí lo vale. Así que bastante curada todas estas figuras. Y luego la cajita es de... ¡Uy! Se me cayó el Koopa Troopa. La cajita, como les mencionaba, es de que sí te da una grata experiencia y luego puedes armar toda tu pirámide. Creo que estas cajitas misteriosas no las venden individual, Creo que absolutamente todas vienen así en un lote de 10. Así que bastante cool todas estas cajitas misteriosas. Voy contando tú en la parte acá abajito, ¿cuál es tu figura favorita? Yo sinceramente sigo queriendo que me toque el Rey Boo, el Mario Bros dorado, evidentemente, y la Princesa Peach. Pero no me quejo, ya que nos tocó la pieza, pues pienso yo también de las más complicadas que te puedo tocar, que es este Mario Bros. Pues estuvo bastante cool esta mega apertura. Si quieres que siga abriendo más de estas cajitas misteriosas, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que ya sabes, si te encantó este videazo viendo esta montaña, a ver, déjeme volverla a hacer, de Mario Bros, esta pirámide que está súper cool. ¿Por qué esta cajita? Se me afiguró como que pesaba más. Que está súper cool esta pirámide y ya vemos todas las piezas que nos vayan saliendo. Suscríbete a la parte acá abajo, que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este. Sin más que decir, yo me despido, gente. Los veo en un próximo video abriendo más de estas cajitas misteriosas que están súper cool, pero sinceramente sí están súper caras. Adiós.